Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de inglés. Ya vamos a dar inicio. Creo que todavía faltan algunos de sus compañeros, sin embargo, vamos a esperar un par de minutos y ya damos inicio. Estoy empezando a compartir pantalla para que nos vayamos preparando. Muy bien, vamos a dar inicio. Estoy compartiendo pantalla con ustedes. Ya. Nos habíamos quedado por acá, ¿no es cierto? ¿Qué es el simple past tense of regular, irregular verbs? It's an overview. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta parte? Nos habla de los verbos irregulares y cómo trabajan en la forma del simple pasado, perdón, el pasado simple, ¿no es cierto? Recordemos que los verbos irregulares son todos aquellos que cambian totalmente en lo que es en tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, ahí en pantalla ustedes pueden ver, nos dice, I came to the US by plane. My flight took 6 hours. I felt happy when I arrived. This explanation. Many verbs are irregular in the past tense. An irregular verb does not use the ed ending. Nos dice, muchos verbos son irregulares en tiempo pasado. Un verbo irregular no usa el final de ed. Entonces, los verbos irregulares no llevan ed al final, ¿no? Simplemente mudan totalmente, cambian totalmente. ¿Ya? Ahí tenemos una lectura. Bueno, ahora lo que nos habla sobre lo que es el. Nos habla de dos personas, que es Robert Goddard y Buzz Aldrin. En este texto estamos teniendo acá un pequeño artículo donde podemos darnos cuenta del uso de diferentes verbos en tiempo pasado. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el was, que es irregular, became, taught, built, took, didn't fly, que es negativo, went, loved, que este es un verbo regular, believed es regular, wrote es irregular, saw es irregular, wanted es regular, drove es irregular, put es
irregular. Traveled es regular. Lasted es regular. Made es irregular. Grew es irregular. Flew, irregular. Died es irregular. Did not stop es forma negativa. Y stop es un verbo regular. Continue, regular. Took, irregular. Entonces nos damos cuenta que estamos identificando si el verbo es regular o irregular. Eso en, dentro de nuestra lectura. ¿Ya? ¿Qué dice nuestra lectura? Vamos a ver. Dice, Robert Goddard was born in 1882. When he was a child, he became interested in firecrackers and thought about the possibility of travel space. He later became a physics professor at a university. In his free time, he built rockets and took them to a field, but they didn't fly. When he went back to his university after his failed attempts, the other professors laughed at him. In 1920, Goddard wrote an article about rocket travel. He believed that one day it would be possible to go to the moon. When the New York Times saw this article, a reporter wrote that Goddard had less knowledge about science than a high school student. Goddard wanted to prove that the New York Times was wrong. In 1926, he built a 10-foot rocket, put it into an upper car, and drove to his aunt's nearby farm. He put the rocket in a field and lit the fuse. Suddenly, the rocket went into the sky. It traveled at 60 miles per hour to an altitude of 41 feet. Then it fell into the field. The flight lasted 2.5 seconds, but Goddard was happy about his achievement. Over the years, his rocket grew to 18 feet and flew 9,000 feet in the air. No one made fun of him after he was successful. When Goddard died in 1945, his work did not stop. Scientists continued to build bigger and better rockets. In 1969, when the American rocket Apollo 11 took the first man to the moon, the New York Times wrote, "The Times regrets the error." Nuestro pequeño texto nos habla de Goddard. Goddard era una persona que soñaba con que una nave pueda volar. ¿Ya? Entonces, él creía que un día podía ser posible ir a la luna. Y él siempre estaba empeñado en construir naves en su tiempo libre. Un día logró construir una nave que pudo volar, nos dice, por 2 segundos. Y pues eso fue suficiente para él. Después, con el tiempo, él fue construyendo naves más grandes y logró su objetivo, ¿no? Al inicio, él había escrito un artículo donde él decía que era posible viajar a la luna, y cuando el New York Times, que sabemos que es una revista, un periódico de Estados Unidos, vio el artículo, ellos se burlaron de él, se rieron de él, porque decía que eso era imposible, que el señor estaba técnicamente loco, ¿no? Porque creían que eso no iba a suceder. Por lo tanto, se rieron de él e hicieron un artículo donde decía todo esto. Al final, después de varios años, cuando el Apolo 11 fue a la luna, el New York Times se retractó publicando un artículo donde se llamaba The Times Regrets the Error, ¿no? El Times se arrepiente del error. Entonces, ahí es donde todo comenzó, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, eso por un lado, y ahora vamos a ver lo que nos interesa por acá. List of irregular past tense verbs. Acá tenemos una lista de verbos irregulares que algunos ya los conocemos, pero acá los estamos clasificando. Tenemos primer grupo, dice verbs with no change.
Estos son los primeros verbos irregulares. Los verbos que no cambian en tiempo pasado. Por ejemplo, bet, bet, cost, cost, cat, cat, fit, fit, hit, hit, heart, heart, let, let, put, put, quit, quit, shut, shut. Tenemos los verbos que cambia su última letra, que es la D por la T. Entonces, final D, change to T. Esos son otro tipo de verbos. Por ejemplo, bend, bend, build, build, spend, spend, send, send, lend, lend, ¿no? Son verbos que su última letra, que es la D, cambian por la T. Dice, verbs with a vowel change. ¿Ya? Bueno, en este caso ya tenemos el grupo donde nos dice los verbos con un cambio de vocal. En este caso ya son los verbos que mudan totalmente, cambian totalmente para su tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, tenemos feel, felt, keep, kept, ¿no? Tenemos bring, brought, por ejemplo, buy, bought, catch, caught, ¿no? Tenemos muchos verbos que nosotros debemos conocer. Estos verbos que están en pantalla, ustedes son los que deben revisarlos, deben conocerlos tanto en presente como en pasado. Tenemos un grupo que le llamamos de miscellaneous changes, ¿ya? Son un grupo extra donde tenemos el verbo be, do, go, have, hear, make, ¿ya? Tenemos be, que en pasado es was, were, do, que es did, go, que es when, have, que es had, hear, que es heard, y make, que es made. Entonces, esos son nuestros verbos. Bien. Aquí tenemos una explicación para ciertos verbos. Dice, there is a change in the vowel sound mean rhymes with sent. En este caso, nos está ayudando a la pronunciación estas aclaraciones, ¿no? Donde nos dice que en mint se escucha como sent, mint sent. The past form of read is read. El caso del verbo read, fíjense, se los voy a mostrar dónde está. Read en tiempo pasado se escribe igual. En tiempo pasado se escribe igual, pero se pronuncia diferente, ¿ya? En presente es read, en pasado es read se lee, pero se escribe igual, ¿ya? Y en el último caso, nuestra clase dice que said rhymes with bed. Es también tema de pronunciación. Estas aclaraciones nos sirven para mejorar nuestra pronunciación. Exercise 11. Dice, read the following facts about story of rockets, underline the verb, y write R for irregular verb and I for an irregular verb. ¿Ya? Acá necesito que me ayuden. Vamos a trabajar con este ejercicio identificando los verbos. Dice, Goddard built and flew rockets from 1926 to 1939. Build. Ya, muy bien. Son verbos irregulares. Muy bien, en este caso son verbos irregulares. Ya. Siguiente. Nos dice, Germany used the first rockets in World War II in 1944. ¿Qué será eso? Use it. Use it. En ese caso es R. Muy bien, la están acompañando, que es verbo regular. The Russians launched their first satellite, Sputnik 1, in 1957. Muy bien, es un verbo regular porque el verbo es launched. The Americans sent up their first satellite explorer in 1957. ¿Este qué será? ¿Es regular o es irregular? Irregular. Muy bien.
So Yuri Gagarin en Russian became the first person in space. Muy bien, es irregular también. Alan Shepard and America went into space in 1961. Muy bien, el verbo es went y es un verbo irregular. The United States put the first man on the moon in 1969. ¿Este será regular o irregular? Muy bien, irregular. Nuestro verbo es put. Dice, a spacecraft on Mars transmitted color photos to Earth in 2004. Muy bien, es regular. Nuestro verbo es transmit. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos revisando la parte de las actividades donde nosotros tenemos que identificar verbos regulares y verbos irregulares. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es poder trabajar con los mismos. Ahora, me voy a ir a otro documento. Un segundito, por favor, para mostrarles. Muy bien. Estamos viendo un documento complementario. ¿Para qué? Para hacer nuestras breves aclaraciones. Primero, quiero que tomen en cuenta todo lo que voy a mencionar en este instante. Número uno, deben tomar en cuenta que para la parte de la evaluación, nosotros tenemos evaluación práctica y evaluación teórica. La evaluación práctica, nosotros vamos a evaluar oraciones, toda la parte de gramática vamos a evaluar. Cómo escribir una oración, cómo conjugar un verbo, todo ello vamos a ver en la parte de práctica. En la parte teórica, nosotros vemos, por ejemplo, qué auxiliar se utiliza en presente simple, qué auxiliar se utiliza en pasado simple, cuál es en qué forma se utilizan los verbos, qué es un verbo regular, qué es un verbo irregular. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a ir viendo en las evaluaciones, ¿ya? Ahora, lo que yo preciso, y eso es, estoy haciendo la aclaración por eso, es que ustedes revisen de todo lo que hemos visto, tanto de presente simple como pasado simple. Ustedes deben revisar el vocabulario, ¿ya? Vocabulario que uno son los que tienen acá en pantalla, que este documento ustedes ya lo tienen, ¿ya? Que son este vocabulario que aquí tienen algunos verbos regulares y verbos irregulares. Tomar en cuenta también los verbos que hemos visto durante las lecciones en tiempo presente, tanto como tiempo pasado. Este slide lo voy a subir a la plataforma, no se preocupe, Rebeca. Sin embargo, este es el mismo del anterior semestre, así que la mayoría lo debe tener. Si no, igual lo voy a subir a la plataforma, no se preocupe. Ya, entonces todo esto ustedes tienen que revisar. ¿Qué más tienen que ustedes revisar? Eso les decía a sus compañeros. Nosotros teníamos un vocabulario, ¿se acuerdan? Teníamos dos vocabularios el anterior semestre que los hemos ido explotando bastante. Un vocabulario es el de las partes del cuerpo humano y los órganos, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Ese es un vocabulario. Y el otro vocabulario es el vocabulario donde hablábamos de todas las enfermedades que hay, que nuestro tema era health problems, si se acuerdan. ¿Por qué les hago recuerdo de esto? Porque en base a esos dos vocabularios es que nosotros vamos a trabajar y es necesario que ustedes revisen esos vocabularios. Ya, esos tienen que ustedes grabarse, conocerlos, porque esos ya lo hemos visto. Tienen que revisar, ¿ya?
De todos modos, yo les voy a pasar el documento nuevamente. Lo voy a subir a la plataforma, cosa de que ustedes los puedan revisar, ¿ya? Esos documentos nos van a servir para nosotros evaluar. ¿De qué forma vamos a evaluar? Yo voy a redactar pequeños párrafos que ustedes van a tener que responder de acuerdo al párrafo y de acuerdo al tipo de pregunta. ¿Listo? Entonces continuamos y al final les doy más aclaraciones de esta información. Entonces, nosotros tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Acá estoy presentando algunos verbos que se encuentran también en los que hemos visto durante estas clases para que ustedes los vayan revisando. Recordemos que el pasado simple se utiliza para hablar de alguna acción que ha sucedido en tiempo pasado. Ya. Cuando hablamos de estas actividades, puede pertenecer a un pasado cercano o un pasado lejano. Es decir, puede ser algo reciente o algo que ya ha transcurrido bastante tiempo, ¿no? Cuando utilizamos pasados. El auxiliar del pasado simple es did. Ese es el auxiliar que nos va a ayudar a elaborar oraciones negativas e interrogativas. ¿Ya? En este caso, lo que les decía es, no se olviden que el tiempo presente simple como el pasado simple tienen auxiliares y estos auxiliares permiten elaborar oraciones negativas e interrogativas, ¿no? Como en este caso, did nos va a ayudar a hacer oraciones negativas e interrogativas. Vamos a seguir revisando. Vamos con la estructura gramatical. Ya hemos visto la forma afirmativa donde tenemos los sujetos. Tenemos los sujetos I, he, she, it, we, you, they, Carlos, María, Pedro, Pablo. Entonces, en esta parte nosotros tenemos diversos sujetos. Y para el tiempo pasado, nuestro verbo para la forma afirmativa debe estar en tiempo pasado simple. ¿Ya? Esa es la única regla para la forma afirmativa. No se subdivide, no hay dos grupos, no se separa singular de plural, nada. El sujeto simplemente puede ser cualquiera y se utiliza un verbo en pasado simple más su complemento. En la forma negativa, nosotros utilizamos el sujeto igual de la misma manera, puede ser singular o puede ser plural. Utilizamos el auxiliar did seguido del not, que sería didn't. Usamos el verbo en forma base, fíjense, es el verbo en forma base y el complemento. Y en la forma interrogativa, primero va el auxiliar did, sujeto, verbo en forma base y complemento. Esta pregunta, la que está en la forma interrogativa, es una pregunta y es no question. Recordemos que las preguntas pueden ser yes, no question o information question. ¿Ya? En el caso de las yes, no question, empezamos con el auxiliar, que es did. Y recuerdan también que tiene su short answer, que lo vamos a ver al finalizar. En el caso de los information question, igual, tenemos la misma estructura que acá, simplemente que agregamos al inicio un WH word. Pregunta para ustedes. ¿Existen las preguntas negativas? ¿Existen las preguntas negativas? A ver, vamos a ver. Eliton Ferreira. Eliton, ¿existen las preguntas negativas? Nada, Eliton no está. Anita, ¿existen las preguntas negativas?
No. Ahí vamos a recordar y vamos a revisar. En lo que hemos ido viendo en las últimas clases, se dieron cuenta, existen las preguntas negativas. ¿Ya? ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que empieza con didn't en este caso, ¿no? Didn't, o si fueran en presente, empezarían con don't o doesn't. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Sí existen las preguntas negativas. Pueden ser information question o pueden ser, ¿cómo les digo? O pueden ser yes, no question, pero sí existen la forma negativa en pregunta. ¿Ya? Eso tomen bien su apunte porque se supone que todos están presentes en la clase y eso es algo que es pregunta de examen. Existen las preguntas ¿listo? Muy bien. Seguimos. Tenemos keywords. Los keywords o las palabras clave. Esto ya lo habíamos revisado. ¿Cómo identificamos el pasado? En tiempo pasado nosotros tenemos ciertos términos. Por ejemplo, last, yesterday, ago, que son términos que nos permiten identificar el tiempo pasado. En el caso de last, sabemos que last significa o se traduce como pasado. Entonces, last month, last Friday, last week, last Saturday, ¿qué significa? El mes pasado, el viernes pasado, el sábado pasado, la semana pasada. Entonces, me está indicando que es algo que ha sucedido en el pasado. En el caso de yesterday. Yesterday se lo traduce como ayer o podemos decir ontem, ¿no? Entonces también me indica algo que ha sucedido en el pasado. También tenemos ago. Ago significa atrás, que se lo utiliza en ciertas expresiones como ser 2 years ago, 2 hours ago, 2 months ago, 6 years ago. Entonces, utilizamos para hacer esa referencia, ¿no? 2 años atrás, 2 horas atrás, 2 meses atrás, 6 años atrás. Estas palabras nos permiten identificar el tiempo pasado. Ejemplo. Tenemos un ejemplo acá con el verbo future, que es un verbo regular. Donde vemos la forma afirmativa, negativa e interrogativa. En la forma afirmativa vemos el verbo claramente en tiempo pasado. Un ejemplo, I sutured the patient, tiempo pasado. Forma negativa e interrogativa, el verbo está en forma base y contamos también con el auxiliar. Pregunta, ¿por qué en la forma negativa e interrogativa el verbo está en forma base? Da estrutura que é dessa forma. Muy bien, en este caso es la estructura, ya, esa es una razón. Pero en la forma negativa e interrogativa está el verbo en su forma base porque lleva el auxiliar did y el auxiliar did me indica que es tiempo pasado, ¿ya? No estamos hablando de tiempo presente aquí, esto es tiempo pasado. En tiempo presente habíamos visto que los auxiliares son do y das, ¿no es cierto? Eso ya es, ese es el otro tema. Ahorita, después vamos a revisar eso. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos viendo el tiempo pasado. Estamos viendo cómo nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, recuerden, la razón por la que se escribe en forma negativa e interrogativa el verbo en su forma base es porque el auxiliar did ya me está indicando que está en pasado. Eso me está indicando que está en pasado.
Entonces, I didn't secure the patient. O puedo decir, I did not secure the patient. Pregunta. Puede ser, did we secure the patient? Did you secure the patient? O puede ser también, didn't you secure the patient? Podría ser también la pregunta negativa. Ya. Verbo irregular. Cuando tenemos un verbo irregular, cumple con la misma regla que el otro, ¿no? La única diferencia es que el verbo cambia totalmente y ya no lleva ed. En este caso estamos usando went. Went es el pasado del verbo go, ¿no? Go, went. Entonces, como tenemos un verbo irregular, vemos que en la forma negativa e interrogativa, nuevamente el verbo está en forma base. ¿Por qué? Porque ya tiene su auxiliar respectivo, ¿no? Me dice, you went to China. Dice, we didn't go to China. Did we go to China? O, didn't we go to China? Puede ser también. O puede ser, where did you travel? Puede ser nuestra pregunta de esa manera. Muy bien. Entonces, tenemos ejemplos. Acá estamos viendo más ejemplos con su traducción para que ustedes se puedan ir habituando a la misma. Short answers. Tenemos respuestas cortas. Estas respuestas son de los yes, no questions. Eso no se olviden. Tenemos la respuesta afirmativa y la respuesta negativa. La afirmativa es, recordemos que siempre la afirmativa, su característica es que se escribe palabra por palabra, ¿no? Yes, I did. Yes, he did. Yes, she did. En la negativa, ¿cuál es la característica de la negativa? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la característica de las short answers negativas? Ya, la característica de las short answers negativas es que siempre va en contracción, contraído, abreviado si quieren, ¿no? Por eso usamos didn't, ¿no? Dice no, I didn't, no, he didn't, no, she didn't. No podemos decir no, I did not. Un short answer no se escribe separado de la forma negativa. Y esto aplica para todos los tiempos, no se olviden. Tanto para pasado, presente, futuro, aplica la misma regla, ¿no? Aplica la misma regla donde en la afirmativa siempre usamos todo separado, palabra por palabra, y en la negativa siempre usamos lo que es la forma de contracción. ¿Ya? Eso tenemos que recordar. Muy bien. Este es el tiempo pasado. Ahora, les voy a hacer recuerdo. Vamos a revisar lo que es el tiempo ya. Muy bien, ahora sí estamos revisando por un lado los information questions y por otro los que se llama el futuro will y be going. En el caso de los information questions, habíamos mencionado que para las preguntas de información utilizamos un WH word. ¿Qué es un WH word? Son las palabras con WH que utilizamos para obtener información en una
pregunta. Las preguntas de información pueden ser en cualquier tiempo, en presente, en pasado, en futuro, ¿no? Y esto, como les decía, los information question, pues precisan de un WH word. Aquí simplemente vamos a recordar lo que es los WH words. ¿Cuáles son los WH words? Tenemos ahí en pantalla una tabla con la explicación de cada uno. Tenemos what, que es qué o cuál, que utilizamos para obtener información general o información genérica. Tenemos when, que se traduce como cuándo, que se lo utiliza para el tiempo, ¿no? Time. Tenemos who, que es quién, se traduce como quién y se utiliza para hablar sobre una persona. Tenemos whom, que significa con quién o de quién, que también es para hablar de personas. Tenemos whose, que significa de quién, que en este caso nos habla de una posesión, de posesiones, pertenencias. Which tenemos que se traduce como qué o cuál, pero solamente se utiliza para choice, que son elecciones. Es decir, que le dan a uno la oportunidad de elegir entre dos o más cosas. Por ejemplo, le dice, which color do you like? Black or white? ¿Qué color te gusta? ¿Negro o blanco? Me está dando las opciones a elegir. Tenemos why, que significa por qué, que nos sirve para tener una razón o una explicación. En el caso de how, lo traducimos con cómo o cuánto. Lo usamos para quantity o cantidades o descripciones. Y tenemos where, que usamos para hablar de lugares y se lo traduce como dónde. De todos estos, los que siempre usamos y los que vamos a seguir usando son what, when, where, how, why. Estos son los que más vamos a utilizar. Tenemos unos ejemplos en pantalla. Don nos indica que cada pregunta obviamente tiene que estar relacionada con su respuesta. En este caso, el primer ejemplo, usamos la pregunta con when y fíjense, la respuesta utiliza may. Entonces me está respondiendo a la pregunta. Dice, ¿cuándo? En mayo. La siguiente, dice, why y because está con la respuesta. Why significa por qué y está relacionado con because siempre, que significa por qué y se utiliza para las respuestas. Where está relacionado en este caso con the park. Sabemos que where significa o se traduce, perdón, como dónde y me está indicando en el park. Por último, tenemos who. Me está preguntando quién y en la respuesta está el nombre de la persona y su descripción, ¿no? Que es normalmente para lo que nosotros usamos. Entonces, nuevamente recordamos que un WH word no es lo mismo que un WH question. El WH word simplemente es la palabra con WH y el WH question es la pregunta con WH o information question, también se le llama, que es la pregunta de información. Recordemos que la palabra con WH es la que me va a ayudar a hacer una pregunta de información. Ahora sí, ingresamos al tiempo futuro. En tiempo futuro nosotros trabajamos con will y con be going to. Will
se lo usa cuando hablamos de un futuro incierto o de un futuro no planificado. Cuando usamos will, nosotros vamos a usar will para hablar o expresar de alguna decisión tomada en ese momento. Es decir, es para cuando nosotros nos expresamos de acuerdo a lo que nos preguntan, ¿no? En ese momento, sin tomar una decisión previa. También utilizamos will para hacer predicciones. Cuando hablamos de hacer predicciones, es decir, de hacer alguna suposición que podría suceder en el futuro, pero sin tener ninguna evidencia, sin basarnos en absolutamente nada. Para eso usamos will tiene una estructura gramática que no es muy compleja, es realmente sencilla técnicamente. ¿Por qué? Porque trabaja con el sujeto, el auxiliar will, el verbo en forma base y el complemento. El will, el futuro will, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo lo llamamos? El futuro will precisa de un verbo en forma base. De la misma forma, trabaja con todos los sujetos, con todos los pronombres. No se subdivide si es singular o plural. Simplemente trabaja con todos, precisa de will y travel. Dice, ejemplo, I will travel someday. No, yo viajaré algún día. Forma negativa. Perdón. Tenemos las, antes de pasar a la forma negativa, es importante recordar que nosotros tenemos las contracciones. Dentro de las contracciones, nosotros tenemos, por ejemplo, I will es I'll, we will, we'll, you'll, they'll, he'll, she'll, it'll. Esas son las contracciones, que normalmente eso es para que lo vean, como ya sabemos. En inglés se maneja bastante las contracciones, the contractions. Ahora sí nos corresponde la forma negativa. Dentro de la forma negativa, nosotros tenemos de la misma forma todos los sujetos, todos los pronombres, y estos no se subdividen si es singular o si es plural, sino se trabaja con todos juntos. ¿Ya? Eso, por favor, resaltar. Ya. Después, tenemos nuestro ejemplo. Tenemos, we will not travel to Spain. O we won't travel to Spain. Estamos, en este caso, utilizando el not para mostrar que es una negación, ¿no? Que usamos will not. Y en la forma contraída es won't. Tengan cuidado con la forma contraída, que es la que más se utiliza, pues en este caso es un poco diferente a las demás, ¿no? Entonces, won't. Eso vamos a usar para la forma negativa. Y en cuanto a la forma interrogativa, nosotros simplemente cambiamos de lugar, ¿no? Empezamos con el auxiliar, seguido del sujeto, seguido del verbo en forma base y del complemento. Ejemplo, will you work in the company? Entonces, estamos usando will. ¿Podemos hacer preguntas de información? Sí, simplemente agrego un WH word al inicio, ¿no? Ejemplo, where will you work? Puede ser. ¿Dónde trabajarás? Entonces, puede cambiar. De la misma forma, puede haber alguna pregunta negativa. Ejemplo, puede ser, won't you work in the company? Puede ser también negativo. ¿Ya? Vamos a ver lo que son las short answers. Las short answers solamente se utilizan para yes, no questions. Es decir, para preguntas de sí o no. Estas short answers
Solamente las usamos para ese caso y tenemos una respuesta afirmativa o negativa. Nuevamente, la respuesta afirmativa se escribe palabra por palabra. En cambio, la negativa siempre va a usar la contracción. Como en este caso, dice, yes, I will, no, I won't. Yes, you will, no, you won't. Entonces, tengan en cuenta estos detalles para las short answers. Tenemos el futuro be going to, el future be going to. El futuro be going to es un futuro planificado. Entonces, es un futuro que uno ya lo ha planeado, que sabe que va a acontecer en el futuro. Y también, por otro lado, se lo utiliza para hacer predicciones. Pero esas predicciones se basan con evidencia física, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar en los planes que vamos a realizar. Para el futuro be going to, recuerden, ese be significa que yo debo usar is, am o are. Ese be significa eso. Tengan cuidado. No se escribe be going to, se escribe is going to, are going to o am going to. ¿Ya? Entonces, eso es parte del futuro be going to. Empezamos con la estructura gramatical, donde en la forma afirmativa vemos, tenemos el sujeto, el verbo to be, que habíamos dicho que es is, am o are, going to, el verbo en forma base y el complemento, ¿no? Vamos a leer un ejemplo. Dice, we are going to buy medicine tomorrow. Que es, nosotros vamos a comprar medicina mañana. Fíjense, el término tomorrow me está indicando que eso va a acontecer, ¿no es cierto? Siempre en el be going to existe una frase que me dice que va a acontecer en el futuro. Por ejemplo, puede decir in May, on Monday, me puede dar una fecha, me puede dar un día, me puede dar un mes, me puede dar una hora. Entonces, ¿eso para qué? Para que yo me dé cuenta que es un futuro planificado. En la forma negativa es similar al verbo to be. Tenemos am not, are not, o aren't, is not, o is. Y lo demás continúa de la misma manera, ¿no? Entonces tenemos el sujeto, el verbo to be negativo, que es aren't, isn't, am not, el going to, el verbo en forma base y el complemento. Entonces dirá, we aren't going to buy medicine tomorrow, ¿no? Entonces estoy usando la forma negativa. No es más complicado nada. En este caso, en el be going to, es sencillo porque tengo que recordar simplemente el verbo to be. Para la pregunta es lo mismo, tengo que recordar el verbo to be. Recuerdo que primero escribo el verbo to be, el sujeto, going to se sigue manteniendo, verbo en forma base se sigue manteniendo y el complemento, ¿no? Dice, are you going to buy medicine tomorrow? Mi pregunta. O puede ser una pregunta negativa. No se olviden que acá también es válido, ¿no? Puede ser, aren't you going to buy medicine tomorrow? De la misma manera. O puede ser una pregunta de información. Entonces, yo preciso de un WH word, ¿no? Entonces, puede ser, where are you going to buy medicine? ¿No? Ah, entonces, mi pregunta puede ir en diferentes formas. Un yes, no question, una pregunta afirmativa o negativa.
puede ser un information question, una pregunta de información, que también puede ser afirmativa o puede ser también negativa. Entonces, esto es lo que podemos nosotros realizar. ¿Listo? Short answers, nuevamente, short answers. ¿Para qué tipo de preguntas se usan short answers? Vamos a ver, ¿dónde está? Lucas Amaral, a ver, ¿para qué tipo de preguntas voy a responder yo con estas respuestas cortas? Lucas, ¿está ahí? Lucas se fue. Bueno, vamos a ir, a ver, vamos a preguntarle a Simon, ¿para qué vamos a usar los short answers? ¿Para qué tipo de pregunta vamos a usar? Maestra, discúlpeme, fui ligar mi micrófono, acabé cerrando la ligación. No te preocupes, Lucas. ¿Te acuerdas para qué tipo de pregunta yo voy a usar estas respuestas? Es para preguntas interrogativas. Ahí respondemos con las respuestas negativas. Ya, está bien. Bueno, recordemos nuevamente, lo repito, tomen nota. Hay dos tipos de preguntas. Las preguntas que se llaman yes, no question, que son las preguntas de sí o no. Y hay las preguntas que son information question, que son las preguntas de información. Estas short answers o respuestas cortas solamente se utilizan con las yes, no question, con preguntas de sí o no. Por eso tenemos ahí yes y no, fíjense, yes y no, nada más. En cambio, cuando tenemos una pregunta de información, no le vamos a responder sí o no. Le vamos a dar la información. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es tu nombre? No me vas a decir sí o no, ¿verdad? No, te estoy haciendo una pregunta de información. Me dirás, mi nombre es Lucas, ¿no? O mi nombre es Ana. Mi nombre es Lucía, ¿no? Me vas a dar tu nombre porque la pregunta es de información. En cambio, el yes no question es diferente, es la pregunta de sí o no. Yo te digo, disculpa, ¿tu nombre es Lucas? Ah, me dirá sí o me dirá no, ¿no es cierto? Ah, entonces es distinto incluso la forma en que nosotros tenemos que pensar, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a los short answers. Recuerden esto, por favor. En este caso, los short answers son muy similares, muy parecidas, técnicamente iguales al verbo to be. Estas short answers son las mismas del verbo to be, de presente continuo y del futuro be going to. Ya. Preguntas cortas. No. Preguntas de yes, no question. Yes, no question. Preguntas de sí o no. Para eso usamos estos, que se llaman short answers, que son respuestas cortas. Ahora, Rebeca preguntaba, ¿qué hay de las preguntas negativas? Ya. Si tu pregunta negativa es de sí o no, puedes usar estas. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿Aren't you going to study anatomy? Te estoy preguntando, ¿no vas a estudiar anatomía? Tú me dirás, depende de ti la respuesta, no me dirás,
Yes, I am o no am not. Igual se utiliza la misma respuesta si mi pregunta es negativa y de sí o no. ¿Quedó claro, Rebeca? Rebeca. Más o menos, dice. No te preocupes, Rebeca. A ver, si su pregunta comienza con una palabra con WH, es decir, si su pregunta empieza con where, who, how, o no sé, whom, whose, what, si su pregunta empieza con cualquiera de estas palabras, no van a usar estas respuestas. Y punto. No van a usar estas respuestas. Pero si su pregunta comienza con, puede ser is, puede ser are, o puede ser am, o puede ser isn't o aren't, entonces sí van a usar estas respuestas. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre las preguntas de información y las preguntas de yes, no questions. ¿Ya? Ahora quiero, con esto ya estaríamos concluyendo lo que es el pasado simple. ¿Ya? Tienen que revisarlo, tienen que revisarlo. Por favor, revísenlo. No se queden con la duda. Si tienen dudas, pregunten. Como Rebeca, ¿no? Que nos pregunten. Pregunten para salir de las dudas y estar al tanto. ¿Ya? Ahora, hasta aquí va a ser su primer parcial. Hasta aquí es su primer parcial. Ahora, quiero mostrarles este documento. Un segundito. Este. Ahorita, acá está. Ya. Este ya está en la plataforma, ¿ya? Este, si lo han leído, se llama Present Simple and Vocabulary, ¿no es cierto? Dice Presente Simple y Vocabulary. Este documento ya está en la plataforma. Entonces, ¿por qué lo estoy mostrando? Esto es para recordarles lo que hemos ido avanzando, ¿ya? Misma forma, tenemos verbos regulares, verbos irregulares, que nos explica también, ¿no? Tenemos el presente simple, que se utiliza para hablar de rutinas, hábitos, costumbres. Tenemos las formas gramaticales, tenemos la explicación de cuándo usa S, E, S. Es lo que ya hemos visto, esto está resumido, por así decirlo. Tenemos lo que es las formas, la estructura gramatical por grupos, cómo trabaja, dónde o en qué verbos voy a conjugar con ese, cuáles voy a usar ese. Tengo también qué pasa cuando el verbo termina en ito. Tengo los auxiliares, do y das, forma negativa. O sea, realmente este documento es un resumen de todo lo que hemos visto en el documento anterior, del presente simple. ¿Ya? Entonces, este es un resumen que les va a ayudar a trabajar. ¿Ya? Entonces, con esto ustedes no van a tener dificultades de recordar, incluso volver a repasar todo el documento que hemos visto. Recordemos que hemos hecho varios ejercicios y de acuerdo a ello también está acá el documento. ¿Ya? Cosa importante de este documento. En este documento nos presenta lo que es un vocabulario, que son las partes del cuerpo y los órganos. Esto es lo que ustedes tienen que recordar. Tienen que recordar y repasar, porque esto tienen que saber.
Esto no tienen que esperar que yo les diga, tienen que leer o que yo vuelva a repetir, porque este vocabulario ustedes ya lo tienen que manejar. Este es vocabulario ya avanzado que lo tienen que manejar. Tenemos también este otro vocabulario. Denme un segundito. Ahorita les voy a mostrar. Tenemos este vocabulario que ustedes ya lo han realizado. Un segundito. Ya, ahorita les voy a mostrar. De todos modos, el documento igual lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Recuerden que hemos llevado el vocabulario de las enfermedades de acuerdo a las partes del cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos llevado enfermedades, por ejemplo, obesidad, catarata, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de pecho, hemos visto dolor de estómago, hemos visto también lo que son enfermedades, obesidad, anorexia, todo este vocabulario ya lo vimos. Este igual tienen que manejarlo porque en base a estos vocabularios que estoy mencionando se van a formular sus evaluaciones. ¿Ya? Así que revísenlo, por favor. Yo lo voy a subir a la plataforma, así que no se preocupen, de ahí lo van a poder descargar para ir revisando. De todos modos, las actividades que todavía no las hemos realizado, que vamos a hacer, que son de prácticas. Entonces, esas prácticas, ustedes les va a servir demasiado para que ustedes se vayan guiando para las evaluaciones práctica y teórica. La próxima semana, el día jueves, el 17, van a tener su prueba práctica, ¿verdad? Donde en la prueba ustedes van a aplicar cada uno de sus conocimientos hasta el futuro. Todo eso vamos a revisar. Ya hasta ahí va a ser su evaluación. El día martes vamos a, perdón, miércoles que nos toca con ustedes, vamos a trabajar, continuar trabajando, revisando y también van a poder realizar una actividad complementaria. Es decir, les voy a poner una práctica que les va a servir, con eso ya se van a ver, digamos, por así decirlo, cómo realizar sus actividades. ¿Listo? Entonces, con esto ya estaríamos concluyendo todo lo avanzado para el primer parcial. Ya todo el material va a estar en la plataforma, no se preocupen. De todos modos, yo lo voy a actualizar hoy y lo van a realizar. El examen, el práctico va a ser la próxima semana, ¿ya? El primer parcial teórico, eso, dirección de carrera es la que nos va a habilitar la fecha del teórico, ¿ya? El práctico es sobre 10, el teórico es sobre 14, eso ya lo saben, ¿no? Entonces, Doctora. sí. Vão ser os dois exames da plataforma? Perdão, não te Sim? compreendi. Dime. O exame prático e teórico será em uma plataforma? Sí, vamos a realizar estas evaluaciones en la plataforma, porque como se dieron cuenta, nosotros nos enfocamos bastante en el tema de la escritura, la comunicación escrita y pues también la traducción, ¿no? Que eso es lo que ahora hemos ido complementando. Van a ser en la plataforma, sin embargo, para las instrucciones y demás, yo me voy a conectar por Meet para que yo les pueda hacer el seguimiento también, ¿ya? Entonces, eso también van a prepararse, ¿ya? Doctora, sé que isso não é de seu trabalho, pero ainda não estamos habilitados na plataforma, então vamos fazer com o grupo 1?
No. Este tema de la plataforma, yo sé que muchos no están habilitados todavía, ¿no ve? Como no están todavía habilitados, yo siempre los voy a compartir en el WhatsApp hasta que les habiliten, ¿ya? Toda esta presentación, yo ahorita les voy a pasar por el WhatsApp para que ustedes vayan revisando, vayan poniéndose al día. Y los documentos, los primeros ya los tienen, ¿no es cierto? Entonces, simplemente estudien y una vez que nos habiliten la plataforma, se supone que ya tiene que estar esta semana se supone que ya debería estar habilitado, pues van a realizar su examen por la plataforma. ¿Ya? Entonces, solo les pido que tengamos paciencia con este tema de la plataforma. Yo también, obviamente, no les voy a evaluar. Yo sé que hay algunos que están figurando en el grupo 1, por ejemplo, de la plataforma, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo evaluar a unos sí y a otros no. Tengo que evaluar a todos de la misma manera y de la misma forma tengo que evaluarlos a todos. Así que, por ese caso, no se preocupen, tengan paciencia, vamos a ver cómo nos indica. Yo también voy a corroborar a ver qué información me dan, a pesar que yo ya he hablado, ya he indicado. Me habían dicho que esta semana ya los iban a dividir y que su grupo ya iba a estar en la plataforma. En el momento en que yo lo tenga su grupo agregado en la plataforma, yo lo voy a subir la información en ese mismo instante, ¿ya? Este slide le voy a pasar ahorita, como decía Rebeca, lo voy a pasar para que vayan revisando y estudiando también, ¿ya? Entonces, por ese lado, no se preocupen, que eso no es culpa de ustedes y tampoco, como les digo, no puedo evaluar a unos sí y a otros no. No, a todos voy a evaluar, a todos. Así que vamos a tener un poco de paciencia y ver qué solución nos brinda la universidad, ¿ya? Y que no se aflijan mucho, ya que ese es nuestro Está objetivo. bien, doctora. Gracias. De nada, Victoria. Entonces, eso sería por parte de nuestras actividades de hoy. ¿Ya? Ahora sí, lo que voy a realizar es nuevamente, les voy a mandar su formulario para que lo puedan completar con la lista y ya con esto concluiríamos nuestra clase. Ya saben, cualquier consulta tienen que hacérmelo saber. Si no me lo hacen saber, no voy a poder yo peor averiguar si hay algo que les falta, ¿no es cierto? Entonces, eso prevé. Ah, para el tema de las evaluaciones, ustedes ya saben que evaluamos. Recuerdan que ustedes para el tema de las evaluaciones tenemos 10 del práctico, 14 del teórico y 6 puntos que son las prácticas, ¿no? Entonces, esto lo vamos a, eso lo iba a evaluar en la plataforma, pero vamos a ver qué forma encontramos de evaluar. Pero esos 6 puntos van a ser una práctica de los temas que hemos ido avanzando, ¿ya? Yo creo que van a ser dos prácticas, una de tres y otra de tres, ya que un tema es el presente simple, no, perdón, tiempo presente y el otro es tiempo pasado. Entonces, ahí vamos a ver cómo hacemos la conexión. De todos modos, yo les voy a estar informando, así que no se preocupen, ¿ya? Tengamos un poquito más de paciencia a ver qué solución nos brinda. Ya. Les estoy pasando el link. Les estoy pasando el link para la asistencia, ¿ya? Denme un segundito y ustedes lo llenan. Recuerden que no es el mismo link cada semana, es diferente, ¿no? Así que ténganme paciencia. Recién voy a estoy enviando. Ahora sí, ahí está el link, por favor, vayan llenándolo y nos vemos la próxima semana. ¿Sí?
Si alguien tiene alguna dificultad, me avisa y le voy a estar ayudando, ¿ya? Hasta la próxima clase, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Hasta la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego.